Y regresamos en Tu Zona Deportiva, el programa que enlaza el deporte y la radio. Y para los que se están sintonizando ahora, hemos tenido otro programazo más. Linet Avilés sigue con nosotros, está aquí y ya mismo van a saber por qué. Y hablamos en los primeros dos segmentos sobre toda la trayectoria de nuestra amiga Linet Avilés y de todo lo que ha hecho y de esta competencia que, repetimos, va a ser el 28 de septiembre en Molvano, Italia, que se llama Exterra. Es una competencia a nivel mundial y van a haber tres boricuas que nos van a estar representando allá. Y obviamente Linet es una de ellas, a la que ya le auguramos el mayor de los éxitos desde ahora. Así que tremendo programa. Y ahora vamos a la parte, a una, un tercer segmento, y vamos a hablar nada más y nada menos de la candela de mañana. La candela de mañana, que es la pelea entre Edgar Berlanga, que es de descendencia boricua, y Canelo Álvarez, nada más y nada menos que, ¿verdad?, el sol de México número 2, porque sabemos que ¿verdad?, es Luis Miguel, pero vamos a decirle así ahora. Y bueno, esto es una pelea, Pedro, bien esperada. Irine, bueno, ¿por dónde comenzamos? Vamos a comenzar a desmenuzar esto que va a ocurrir mañana. Bueno, no era una pelea esperada por los fanáticos de boxeo. Ha sido una pelea que ha traído bastante polémica desde el día uno. ¿Por qué? Porque han habido retadores número uno de diferentes organizaciones y de una manera u otra, pues Canelo Álvarez pues se ha esquivado. Ahora mismo la Federación Internacional de Boxeo, el retador número uno de ellos era William Scull, que era el retador oficial para Canelo Álvarez, y él decidió no pelear con él. Al no pelear con él, pues entonces la Federación Internacional de Boxeo, Canelo entrega. ¿Por qué? El título. ¿Por qué él no quiso pelear? ¿Eso se sabe? No se sabe. ¿Él puede decidir? Yo entrego el título, no voy a pelear con él, yo entrego el título. Tenemos que entender también que hoy en día ya el boxeo no es igual que antes. Ahora mismo esto es un negocio. Ahora mismo mira lo que está haciendo los hermanos Paul, especialmente Jake Paul, que va a pelear con Mike Tyson. Correcto. Un tipo que tiene 50 y pico años largo. ¿Por qué lo hacen? Por atraer las masas, por llamar la atención. Y lamentablemente el boxeo ya ha llegado ya a ese nivel de que buscan otros contendientes que a lo mejor no son apenas negociadores. Y ha pasado aquí en Puerto Rico también, que son influencers o ejercen otro tipo de cosas para tratar de llamar la atención. Yo encuentro que pues que Canelo, pues ahora mismo está en la autoridad de escoger los peleadores que él le da la gana. De hecho, en esa línea, Pedro, muchas personas que son puristas del boxeo, porque en todos los deportes, en el ciclismo, en el baloncesto, pues hay personas que son puristas, ¿verdad? Que les gusta que el deporte se mantenga íntegro. Sí. Tal y como se creó, claro, siempre hay unas mejorías, ¿verdad? Siempre se puede mejorar, pero hay muchas personas, amigos que nos escuchan, que pues, son los puristas. Y esto lo ven como algo de circo, o sea, la pelea, sí. una pelea entre Jake Paul y Mike Tyson, una pelea entre la pelea de este muchacho de MMA con, que fue la pelea. Sí, Jake Paul, ¿fue el mismo fue? Sí, exacto. Tal Berlanga tiene su récord, tiene su historial, el problema es que no tiene la experiencia todavía para enfrentar a un Canelo Álvarez. ¿Sabes? Y es lo que yo digo, y mucha gente, ¿verdad?, pues lo está menospreciando a Berlanga. Nosotros no podemos menospreciar a nadie, porque él manco no es, y él con la mano amarrada no va a subir al ring. Oye, Canelo puede tener una mala noche, como lo han tenido un montón de boxeadores que son líneas, que las ha tenido con el mismo Bivol, cuando peleó con Demetri Bivol. ¿Quién esperaba que Canelo peleara con Bivol? Eran bien pocas las personas que vaticinaron eso, pero la realidad del caso es que hoy en día Berlanga pues ha sido una persona que es bastante seguida a través de las redes sociales, y él tiene su récord. Berlanga tiene un récord de las primeras 15 victorias en el por nocaut en el primer round. O sea, eso es algo. Sí, eso es algo. Pero entonces, cuando buscamos el historial de Berlanga con cuáles son las personas que ha peleado, pues amerita pelear con Canelo Álvarez cuando hay otros en el ranking que han peleado dentro con los mejores que se merecen la oportunidad y no se la dan. Es brutal, ¿sabes? Es fuerte, ¿verdad? Exacto. Y lamentablemente, mientras la gente siga consumiendo en las redes sociales y comprando los pay-per-view, así Canelo puede pelear con cualquier persona en México, van a seguir haciendo lo mismo. Si el día que la gente deje de consumir esto, pues entonces volvemos a lo mismo, pero ya no es lo mismo de antes, que tú veías un Tito Trinidad peleando con los mejores, un Julio César Chávez peleando con los mejores, sí. Un Juan Manuel Márquez, un Chapo Rosario, un Héctor Macho Camacho, se peleaba con el mejor de esa división. Así. Y yo entiendo que la Federación Internacional de Boxeo hizo lo correcto. No vas a pelear con el mío, dame el título. Así. Okay.
¿Sigues el boxeo? ¿Te gusta verlo? ¿Tu familia? Cuando Tito peleaba y Coto, ¿veías las peleas en sí, tu casa? Sí, claro que sí. Salíamos a verlo en las pantallas grandes y apoyarlos de aquí. Tremendo. Y de esta pelea, ¿cuáles son tus expectativas, si alguna? Mira, yo siempre apoyo a los de la casa, a los boricuas. Claro. Pero definitivamente va a ser una pelea fuerte. ¿Nunca te dio con practicar deporte como tú estás en el mundo de los deportes pues extremos? Yo he practicado en gimnasio. ¿Sí? ¿En gimnasio? Sí. ¿Te has metido al boxing también? Sí. Esto, la verdad es que me gusta el deporte, ¿verdad? Todos los sentidos. Todo lo que sea deporte, tú, mientras sea mente sana, el cuerpo sano, tú estás así ahí. Mismo. Correcto, claro. Qué bueno. Bueno, no sabemos si tendrás el tiempo porque estás en pleno entrenamiento, pero si la puedes ver, pues.